en mi memoria el grato recuerdo. Alcanzamos a terminar de armar el primer tiro de Santiago y ya con un doradito. No está hecha ni la intro ni nada. Nada, amigo. Nada, nos sacaron apurado esto. Calentar la muñeca, dos guías tenemos. Para calentar la muñeca. Vamos a acomodarlo acá porque. Ahora nos vamos. ¡No! ¡Qué lindo doradito, papá! Muy bueno, amigo, para arrancar. Muy bueno. Muy bien. Está filoso el tipo. ¡Qué buen pescado tenemos acá! Estamos en un día complicado, con mucho viento, con una bajante... No alcanzamos ni a poner la tapa a la cámara. Nada, una bajante fuerte porque ayer estuvo el río afuera. Las condiciones que no son las mejores, pero bueno. Vamos a ver si... De la mano de los grandes guías acá. ¡Muy bueno, papá! ¡Lindo, doradito! Pasó cantando mi infancia. No lo quiero apurar como el que me rompió la caña en la esquina. No, no, no. Muy bien. Muy bien. ¡Buena! Muy bien, para arrancar. Hágame caso a mí, los televidentes. El primer pescado, siempre arriba de la lancha. Después, hay tiempo para corregir el error. El primer pescado es importante. Muy bien, amigo. Hermoso dorado. Maleconero. En este programa con Pablito Zarevich y con Edu Perugini, dos guías de acá. Ahí está. Muy bien. Bueno, amigo. Se fue. Si así arrancamos. Ay, papá, ¿no alcancé a tirar la caña yo? No, muy difícil están las condiciones. Pero bueno, nos pusieron cerca del malecón, una parte donde hoy los palos ni se ven prácticamente. Una zona donde ellos conocen que no hay tanto palo. Con un power mino que profundiza, enseguida agarró el primer tiro. Buenas expectativas para el programa de hoy, amigos. Arriba. Arriba. Doradillo. Adentro, que afuera llueve, amigo. Santiago, el primero adentro. Sí, el primero arriba. ¿Qué pasa? Sí, después lo tratamos de agarrar de la cola. Bueno, pero. Primero arriba. Muy bien, muy linda pesca. En un día difícil. Dificilísimo. Con dos expertos, la pesca va saliendo. Sí, señor. Así es la guía que tenemos acá en Berisso para estas pescas difíciles, donde tenemos ahí los malecones. Con la correntada hacia los malecones estamos pescando, por eso hay que venir con gente que sepa. Como en este caso, Pablito Zarevich y Edu Perugini, dos guías de la zona. Bien, amigo, vamos a la foto y a la devolución. Muy bien, amigo, otro dorado. Estamos grabando los últimos días de noviembre. Bien, amigo. Van a tener seguido los muchachos acá. Sí. Allá salió, se dio vuelta, salió medio mal y ya se recuperó y salió. No, por la anestesia que le dimos para que no le duela el pinchazo. Bueno, en un día donde los palos estaban casi tapados, la decisión acá de los especialistas fue empezar con el dorado, porque la idea era venir también a pescar boga, que es la pesca que también mueve mucha gente durante el verano. Y la decisión fue la acertada porque estamos con muy buena pesca de doradillo. Así es, compa. Vamos a seguir que tiene que haber más. Bien, amigos, seguimos con más. Nos quedamos todos mirando porque en un tiro saltó por... Saltó, pasó el señuelo y saltó el coso. Saltó un doradillo por los malecones. Prácticamente me lo saltó al señuelo mío. Y justo le siguió otro y ahí estamos. Ahí estamos.
Muy bien, amigo. Muy bien ese señuelo ahora, ¿eh? Vibra más que el Power Mino. Lo que pasa es que contra el viento se complica más el lanzamiento, pero bueno. Ese es el Storm que utilizamos el año pasado. Así es. Que queda suspendido por momentos. Está sangre, compañero. Vamos a curarnos. Vamos con otra devolución más. Tercer doradito. Maleconero. Ahí se fue. Muy bien, amigo, ¿eh? Ayer cuando le dije vamos para ver, te decía, pero aquí tengo solo día para. No puede fallar. Pero bueno, hicimos lo posible. Listo, después se trabaja, después vemos cuando trabajamos. Sí, primero vamos a pescar, después vemos cuando trabajamos. Bueno, vamos a seguir, estamos con una pesca acelerada. El viento nos complica para apañar bien las imágenes. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar con los guías. Después se edita. Sí, señor. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. En el balneario municipal de Magdalena, te esperamos en el Rincón del Pajarito. Alquiler de cabañas por día, parrilla, proveeduría, televisión con cable. Búscanos en Facebook. Surucho Pesca y Camping, en 25 de mayo, número 723, Magdalena. Seguimos con más pesca en Magdalena. Otro doradillo arrancado de los palos. El lomo viene. Bueno, pero que venga por lo menos. Que venga de donde venga, pero que venga. Ahí está. Bueno, una pesca de relax, de testeo, donde vinimos y nos recibieron dos guías acá. Espectacular. Y bueno, derechito a los palos, estamos con un día fresco, mucho viento. Y lo bueno que el dorado está. Muy bien. Bien, amigo, como hoy no se va. Bueno, vamos a ver el panorama, el viento del este. A 20 y pico de kilómetros, los malecones semi cubiertos. No son buenas las condiciones, estamos con campera, con buzo. Anoche estuvo el sudeste, el agua muy fría. Y lo bueno de todo esto es que estamos haciendo una muy buena pesca de doradillos con señuelos. Vamos con Edu. Edu está timoneando, está pescando, nos está desenganchando las líneas. Y acá estamos con el profesional. Un capo, Edu. Un capo, Edu, se llevan muy bien, son amigos. Los dos trabajan acá. Edu y Pablito. Ya con Edu pescamos pejerrey también. Pablo, ¿te acordás de esa? Sí, exactamente. Adentro, que afuera llueve, muchacho. Ya lo vamos a mostrar y ya lo vamos a devolver. Lo vamos a devolver y vamos a seguir pescando los malecones. Apresurada pesca, pero con muy buenos resultados que estamos teniendo. Gracias por la devolución, Pablito. Vamos a seguir. Más difícil acá porque es más cantidad de palos. Está bien clavadito. Son muy difíciles por el tema del triple.
¿Cómo lo agarró? Espectacular, espectacular como lo agarraste, maestro. Esto, primero siempre, sacar el triple y después, bueno, tratar de sacar foto o algo. En esta ocasión lo vamos a devolver lo más rápido posible, un doradito chico. Hay mucho y estamos en un día totalmente feo para esta pesca. Y los malecones demuestran que cada vez tienen, cada verano, nos van a presentar pescas del doradillo por ahora y las bocas que no le tiramos. Bueno, amigos, vamos al agua. Vamos. Tenías tanta gana de irte, andate ahora y te puse en el agua. Vamos a seguir, qué linda zona esta para tirarle a los muñequitos. Bueno, seguimos con más Power Mino color rosa. El que no lo tocaba ni los malecones. ¿Se fue? Bueno, pero a ver si quedó marcadito por lo menos. Para que no se vuelva Magdalena. ¡No me lo rayó! ¿Está como yo en el partido de fútbol en el barro? ¡No me lo rayó! Bueno, pero por lo menos dio señales de vida. De que está trabajando. Que trabaja bien, que hay pescado que le gusta. Bueno, pero, si no. Rosa, sí, pero está arrepentido de haberlo comprado. Está sin abrir. Bueno, se nos están viendo los malecones bien ahora. Está bajando el río. Ahora sí podemos ver dónde caen los señuelos, porque sí, los primeros tiraron a medio a ciega. Pero bueno, lo importante es que el rosa tuvo ataque. Bien. En el salto saltó. Mal. Bueno, pero está con buena actividad ese. Sí, pero no lo estamos sacando. Le falta una charla. ¿Sabés qué va a pasar acá? Le falta una charla. ¿Sabés qué pasa? Ahora, en cañazo, en un cañazo ahora del monte. Atájense porque va a llover dorado. No lo dejaste ni pensar, ¿eh? No, vengo de 4 saltos y 4 zapadas de dorado, así que no lo quería dejar ni saltar en el agua. Lo que pasa es que entre que la cámara prende y grabamos ahí como 15, 20 segundos que no hace nada. Ahí cuando miramos la cámara es donde se nos va el pescado, pero bueno. Esta era, ¿salís o salís? Ya estaba jugando en la cabeza, psicológicamente. Sí. 4 saltos, 4 pérdidas, no va más. Así que bueno, vamos a sacar una foto porque este con el rosa, que no le dábamos 2 pesos. Muy bien, amigo, ¿eh? Yo también le mandé uno rosa. Sí. Ya está, pero ese está, ya está batallado. Ya tiene. Vamos a sacar la foto. Muy bien, amigo. Seguimos. Vamos. Tiene un poco de sangre ahí. Que vuelva rápido, entonces. Ahí está. Vivito y coleando. Muy bien. Linda pesca, ¿eh? Muy entretenida. Muy buena siempre. Los malecones. Paga bien. Y siempre entretenida. Bueno. Seguimos con lindo panorama. Mucho viento para nuestro gusto, pero la respuesta está. Los tiros son difíciles. Pero bueno, arriesgando es cuando entonces consiguen buenos resultados. Recomendamos la pesca acá en los malecones. Pablo, todos guías expertos en la materia. No es fácil. Bueno, muy bien. Bien, amigos, terminamos este programa. Nos sacó el viento, nos terminó de sacar porque en realidad estuvo todo el día soplando firme del este. No pudimos hacer la boga porque para haber pescado la boga tendríamos que haber cruzado el malecón para el lado de Magdalena, para el lado sur, que es donde tenemos la correntada en contra para poder anclar bien. Y la verdad que estaba muy, muy roto ese lado, mucho corderito, como decimos nosotros. Estamos con el especialista de las bogas, que bueno, en esta oportunidad no le pudimos hacer, pero se avecina una temporada tanto de boga como dorado espectacular acá en Berisso. Pablito. Sí, bueno, los invitamos a todos. Los que quieran venir a disfrutar de esta pesca. Acá tenemos el especialista de boga y el especialista de dorado, ¿eh? Uno y uno. Él es Pablito Usarevich, ya lo conocen, hemos hecho muchísimos programas. Con la boga la tiene re clara por el tema de que él prepara unas masas bárbaras. Y bueno, por ahí la especialidad de él en el verano es esa, la pesca de la boga. Y para los dorados lo tienen a Edu, que anda muy bien con el tema de la correntada. En cuanto a los malecones, es una pesca muy difícil, hay que tomarle bien el tiempo
porque un error que cometemos y terminamos arriba de los palos, ya que los malecones se hace correntada a favor la lancha, y es peligroso. Así que bueno, tenemos un especialista de cada materia. Le agradecemos a los dos por habernos invitado, y ahora cuando esté firme la pesca a la boga, le prometemos a la gente que vamos a estar acá dándole duro y parejo. Muy buena la de los dorados de hoy, Bien usted, amigo. Muy bien, muy bien. Señuelo que... Sí, pero medio tímido al clavar. Derecho a cambiar anzuelo, voy a decir. Sí, pero bueno, estaba el Rosita, que al principio no pasaba nada, al final dio su fruto. Y bueno, un dorado que nos recibieron los malecones de la mejor manera, pues sacamos un dorado como no sacamos en todo el año pasado. Así es. Así que, bueno, amigos, así ya vamos teniendo una perspectiva de lo que se viene acá en Berisso, un pesquero que durante todo el año podemos hacer las mejores pescas. Lo dejamos porque me hace seña que nos quedamos sin batería. Sin batería, se termina la cámara. Mucho dorado entonces, pues. Muy bien. Bueno, amigos, gracias por la invitación. Y bueno, estaremos dándole próximamente nuevamente. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado. Olvídate. Después vemos el trabajo, cómo se trabaja. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasucchi, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación. AM Autocenter en Necochea 1752, Magdalena, te ofrece polarizados del automotor y arquitectura, laminados de seguridad, limpieza de interiores, lustrados, encerados, restauración de ópticas, sacabollos y accesorios para tu auto. Visítanos, trabajamos con Visa, crédito y débito. Amigos de Pesca en Magdalena, finalizando este programa acá en el estudio de edición de nuestro sencillo programa. Agradecerles a Pablito y a Edu por habernos hecho hacer el relevamiento que acabaron de ver en un día complicado. Surgió que nos habíamos puesto de acuerdo con Pablo para hacer la nota que hacemos siempre con él. Desde que empezamos a grabar Berisso, siempre Pablito nos abrió las puertas. Hicimos grandes relevamientos de boga, de doradillo, de pejerrey, de bagre de mar. Y en esta oportunidad surgió que justo él tenía en venta su embarcación para mejorar la potencia del motor y presentarle a los clientes un casco más pesado, de más material. Justo esa semana que ya habíamos programado la nota, vende la embarcación. Entonces, Edu, que es un amigo en común, fue el que nos sacó a hacer la pesca sobre la hora de que acabaron de ver. Así que les agradecemos a los dos. Y bueno, por eso nosotros ponemos el número de los dos en el programa de hoy, para que se contacten con ellos. A Pablo lo conocen, los que siguen Pesca Magdalena lo conocen bien a Pablo. Y Edu, que es otro guía de ahí de Berisso, que habla muy bien de ellos, que entre ellos, si bien trabajan de lo mismo, se llevan realmente muy bien. Así que bueno, nosotros recomendamos la pesca en los malecones con Pablo y con Edu. Edu nos demostró que es muy hábil para realizar la pesca en bike del dorado. En estos 2 minutitos que nos quedan, 3 minutitos, quiero hablarle de los malecones.
una pesca que parece muy linda, que así ustedes de las casas ven una pesca siempre buena, siempre rinde, pero no quiero dejar de mencionar lo peligrosa que es si lo hacemos con alguien que no sabe de la materia. La pesca de la boga en el malecón se hace con la correntada en contra. Por ende, si tenemos algún problema con el ancla, nos saca la correntada para afuera. ¿Qué es lo peligroso de esto? Además de la maniobra de anclarnos, que se hace de proa y de popa, y hay que acercarse muchísimo al malecón para poder tirar el cabo que nos va a sujetar de proa al malecón, y bueno, ya atrás ya vamos a tener el otro ancla tirado. Lo complicado de esto es cuando cambia la marea. El río La Plata trabaja con ciclos de marea como el mar. Cuando el malecón, nosotros tenemos la correntada que viene de los malecones. Cuando cambia la marea, la correntada es inversa. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva la correntada hacia los malecones. Es muy común de que el ancla agarre. Agarre es cuando la correntada nos mueve la embarcación. Ahí viene lo peligroso, si nuestra embarcación garrea, terminamos arriba de los malecones. Por eso hay que saber del ciclo de mareas, ver cuando está parando la marea ya, dar la vuelta, en el caso de la pesca de las bogas, y anclarnos del otro lado de los malecones. Tenemos del lado del canal o del lado sur, que sería el lado de Magdalena. En cuanto a la pesca del dorado, la pesca se hace al revés, con la correntada a favor de los malecones. ¿Por qué? Bueno, nosotros tiramos el señuelo. Tiramos el señuelo afuera de los malecones. El señuelo, para que trabaje, tiene que tener la correntada en contra, que es lo que hace que el artificial vibre. Si nosotros trabajamos con la correntada a favor, el señuelo viene en caída, no trabaja, no vibra. Entonces, al no vibrar, no despierta las ganas de un doradillo de ir a atacarlo. Como decíamos que se hace con la correntada hacia los malecones para que trabaje el señuelo, corremos el riesgo de que si se nos planta el motor, terminamos inmediatamente con la correntada que hay en ese lugar arriba de los palos. Por eso, siempre hacer esta pesca con profesionales. Pablo es un profesional y con el tema de las bogas, ya lo hemos visto en notas anteriores, la tiene re clara. Y con los dorados también, porque hemos pescado muy buenos dorados. Y Edu nos demostró que constantemente estuvimos haciéndole al dorado y nos demostró una habilidad impresionante para esta pesca. Por eso recomendamos a los dos guías, a Edu, que durante todo el programa tuvieron los números, y a Pablito, gente de primera, expertos en la materia, y que una pesca realmente difícil y peligrosa que resulta ser la de los malecones, ellos están a la altura de las circunstancias, como así muchísimos guías que tenemos ahí en la vecina ciudad de Berisso. No quería dejar de mencionar esto, porque por ahí ustedes ven una pesca linda, entretenida, que siempre da buenas pescas, pero bueno, tener en cuenta que es muy peligrosa si lo hacemos con alguien que no sabe de esto. Y además, para la pesca del dorado, debemos decir que el que va a ir a hacer esta pesca, que tenga un poco de conocimiento de bike casting o de spinning, ya que en un día de pesca podemos llegar a perder un montón de señuelos. Hoy en día un Power Minnow, como el que tengo yo en la mano, que es uno de los señuelos tradicionales que se usa ahí, está alrededor de 250 pesos. Perder 5 señuelos de estos ya es un presupuesto. Y bueno, esto hace que uno tenga que tener más o menos cierta habilidad para tirar pasando los palos, para que el señuelo venga a la altura de los palos, ya a la profundidad que tiene que venir. Si nosotros tiramos sobre los palos, el señuelo profundiza pero afuera de los palos. Por eso hay que tirar pasando de los palos y que venga rasqueteando el fondo a la altura de los malecones. Imagínense que son hileras de palos donde nosotros tiramos afuera y donde tenemos que traer con correntada y que no se nos enrede ninguno de los palos. Es sumamente difícil, peligroso. Por eso aconsejamos de que quiera hacer la pesca del dorado, que es muy divertida, lo hagan gente que realmente está canchera con el tema de los señuelos. Y lo de la boga, bueno, es más tranquilo, en el tema de que es una pesca anclado con distintas carnadas. No deja de ser peligrosa por el tema de la manera de anclarse y el cambio de marea, pero bueno, es más tranquilo que la pesca del dorado. La del dorado es actividad constante,
muy entretenido pescar un dorado. Todos sabemos lo que significa pescar un dorado, pero hay ciertos riesgos que debemos tener presente. Power Mino, acuérdense, es el señuelo que mejor funciona en los dorados. Después está el Flapjack de Strike Pro. Hay un Thunder Stick que estuvimos usando durante 2 o 3 salidas de Storm que anda muy bien. Y este que no puede fallar, que es el Super Shark Rap de Rapala. Pero es un señuelo de 500, 550 pesos. Por eso tratemos de evitarlo en los malecones, porque está la posibilidad de dejarlo ahí enganchado. Bueno, amigos, otro consejo más que pudimos dar. Un programa con pescado y con un poquitito de mi experiencia personal en este hermoso pesquero que es Berisso. Recomendamos a Pablito y a Edu, como vinimos diciendo durante todo el programa. Y nos encontramos la semana que viene con más Pesca al Magdalena, amigos. En tu vientre de mujer he sembrado una semilla, pues me siento un labrador. Y tendido a tu costado, vigilante y protector, voy cuidando que el capullo se haga flor.